En la ruta 5 Norte, kilómetro 1377, sector Nudo Uribe, se realizó la ceremonia de colocación de la primera piedra de la autopista concesionada de la región de Antofagasta. Actividad encabezada por la subsecretaria de Obras Públicas, Loreto Silva, y el intendente regional, Álvaro Fernández. Este es un proyecto cuya extensión es de aproximadamente 200 kilómetros y una inversión cercana a los 340 millones de dólares. La red de autopistas contempla la ampliación de doble calzada de la Ruta 5 en una extensión de 85 kilómetros entre Enlace Uribe y Carmen Alto, dobles calzadas en un tramo de 35 kilómetros de la Ruta 1, comprendido entre el norte de Antofagasta y el acceso sur a la ciudad de Mejillones. Esta obra junto a las rutas del LOA, el aeropuerto del LOA que fue abierto la semana pasada, el aeropuerto Cerro Moreno y el hospital de Antofagasta, son una de las obras que el presidente Sebastián Piñera ha impulsado en esta región y estamos muy contentos con esto. La concesión considera adicionalmente el mejoramiento estándar de la ruta B400 con pavimentación asfáltica y la construcción de 10 kilómetros variantes para dar mejor conectividad al flujo de carga pesada proveniente desde el norte. Para la ruta 26, en tanto, se contempla el mejoramiento de la calzada existente y la construcción de terceras pistas en los sectores de fuertes pendientes. Respecto a los valores de pago de peajes, las autoridades señalaron que serán acorde al nivel del proyecto, como también descartaron la creación de vías alternativas sin pago. No es un tema que esté resuelto dentro del esquema del proceso de la licitación de concesión, ¿ya? Pero sí debemos dejar claro que las autopistas, por ejemplo, Santiago, La Serena, no contemplan vías que vayan paralelo, ¿no? A la pista principal, ni tampoco entre la ruta 68 Valparaíso-Santiago. Entonces, el camino que el país ha adoptado en este sistema de concesiones es resolver problemas de conectividad con altos estándares y con un sistema de peaje. Las obras preliminares parten hoy el movimiento de suelo a comienzos del 2011, siendo la ruta 1 la primera en quedar operativa a fines del 2012 y al término del 2013 la ruta 5. En cuanto a las plazas de pago, estas serán tres. Son tres plazas. Hay dos troncales, una que va a estar en la ruta 1 a la altura del kilómetro 35, para que se den una idea, es al norte de la intersección de la 1 con la ruta B400, y la otra va a estar a la altura del kilómetro 1498, que es sobre la ruta 5, un poco al norte de la B400, cerca de Mantos Blancos. El tercero va a ser en la salida del aeropuerto Cerro Moreno, y bueno, esa es solamente para la gente que va al aeropuerto. Entre las obras contempladas en la nueva concesión destacan el mejoramiento de las estructuras existentes y la construcción de intersecciones y estructuras a desnivel, obras de saneamiento, señalización y seguridad vial, iluminación, pasarelas peatonales, telefonía SOS, paraderos de buses, calles de servicios y otras obras que permitirán mitigar las principales deficiencias que presentan las rutas señaladas.